y una mujer denuncia haber sido agredida por el presidente de una urbanización. Asegura que la lanzó al piso. Lo curioso del caso es que no le quieren procesar la denuncia. Esta dama y su esposo, que se identificaron como propietarios de una vivienda ubicada en cierta urbanización de la vía Salitre, aseguran que el presidente de dicho lugar en días anteriores agredió a la dama tirándola al piso. Uno por venir a vivir mejor a una ciudadela he sido agredida por el señor presidente de la ciudadela. La verdad, voy poniendo dos veces denuncia, dos escritos y las dos me han archivado. Me siento, o sea, el derecho a la mujer, siendo yo la agredida, no me acepta mi denuncia. Y al señor se la aceptaron el mismo día. Me puso por intimidación. Y yo que soy agredida, que tengo la foto del agresor, todavía no puedo poner mi denuncia y ya vamos desde el 10 de mayo. Lamentablemente huye cada vez que lo ve. Huye. No da la cara. Solo se excusa por medio del Facebook, agrediendo, insultando. Es más fácil evitar cualquier agresión, así sea de parte de ella, pero no que él agreda. El hecho se puede ver en estas imágenes, que supuestamente empezó a circular en las redes sociales de la propia urbanización, para luego ser borrada. El incidente, que es de conocimiento de las autoridades de Daule, habría tenido su origen luego de que dicha tarjeta de acceso haya sido bloqueada aparentemente por el presidente de la urbanización, hecho que causó malestar en los denunciantes. No puedo entrar al club porque me hace votar por los guardias. Inclusive en una semana antes de esto me había bloqueado mis tarjetas, estando al día en mis alícuotas, porque mi esposo había facilitado la tarjeta a un señor que es con discapacidad, le había ayudado con esa tarjeta, a él lo había bloqueado por 2 días. Como lo había bloqueado por el tercer día, me bloqueó a mí, o sea, toda una semana entera. En ningún momento, en un reglamento, al menos en esta ciudadela, no se mantiene, no se mantiene ningún ítem donde indique de que no hay prohibición de prestar. ¿Y el otro señor que no tenía su tarjeta, que no había pagado la ley? Él se había quedado, lamentablemente, no sé qué le ocurrió, su situación financiera, me pidió ayuda unos días y yo le facilité la tarjeta. Me dirigí, como tengo que pasar por su casa, y al acercarme lo que hace es agredirme. Me coge del cuello como hombre y me tira al piso. Y entonces lo que hace es firmarme y decirme: señora, usted tiene prohibido pisar mis predios, y si usted pisa mis predios, aténgase a las consecuencias. Me tira al piso, en lo que me tira al piso me tiene cuestionada porque me faltaba la respiración. Inclusive aquí tengo fotos donde me dieron primeros auxilios unos vecinos que eran paramédicos, donde mi posición se me alzó demasiado, me fue un vómito. La denuncia, según doña Ruth, no ha sido aceptada en la Fiscalía de Daule. Los motivos, dice ella, no saber. Si aquel día del incidente, varias unidades de la policía acudieron ante el llamado de los propios vecinos. Me la mandan a archivar, no sé por qué. Todavía no entiendo por qué me mandan a archivar. Esta es la segunda que me mandan a archivar. Sí, ahorita estoy buscando otro abogado, para ver si con el otro abogado me siguen archivando mis denuncias. De repente escucho a la señora que pide auxilio, que la ayuden. Entonces, yo por la ventana de mi cuarto veo que la señora la tiene en el piso. Y el señor en sí, o sea, yo a una distancia así la veo. Que ella pedía auxilio, entonces le digo: mija, corre, anda a auxiliar a la señora Ru, que la tienen ahí en el piso. Entonces mi hija indignada se acercó allá donde estaba el señor. Entonces la señora ahí estaba llorando en el piso y el señor ahí grabándole con el celular de él. Entonces no me pareció. Ante esta denuncia, acudimos a la administración de la urbanización en mención para conocer un poco más al respecto por parte de la persona señalada. Pero aquí se nos presentó otra persona. ¿Cómo está, caballero? El administrador, disculpe. Yo soy. Usted es el administrador, ¿cómo está? El presidente está dentro. Necesito hablar con el señor que... Sí. ¿El inconveniente con la señora? Él no va a dar declaraciones, me acaba de informar. Yo le estoy comunicando que no va a dar declaraciones. No va a dar declaraciones, no. Así como tampoco lo voy a dar yo. Eso hay un proceso legal, señor. ¿Cómo? Hay un proceso legal. Que no me la aceptan todavía. El proceso legal que no me la aceptan. Y al señor ya la aceptaron. Estamos pidiendo de que los derechos de la señora se hagan valer. Nadie puede agredir a una mujer porque quiere. Si ella de pronto quiso agredirlo, él tendría que respetarlo igual. Y poner los respectivos denuncios si es que ella es culpable de algo. Pero él es el agresor. Para Internet Copia, Víctor Bravo.